Vamos a ver. Empezamos una serie de GTA Online para los amigos del canal de Ligas Mistura Online. Y bueno, esperar un momento, estoy leyendo aquí los mensajes. Voy a publicar que ya lo tenemos. Un segundo, que me ponga las gafas de ver. Es que somos mayores, somos gente mayor. Como diría nuestro amigo Requi. Vamos a ver. Perfil. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Vamos a ver. Vamos a copiar el tweet y lo vamos a compartir. Vamos a compartirlo por aquí. A ver si me acuerdo cómo se hace. Perfecto. Enviar, compartir tweet vía y lo mandamos para acá. Vamos a ver. Al grupo. Perfecto, ya lo tenemos. Válvula de escape online. Ahora saludaremos. Luis, ¿eso qué es? Vale. Una vieja. Comentan aquí en el grupo una vieja sangre enseñándole a un medio milenio sobre el GTA. No entiendo. Ah, un vieja sangre, un vieja sangre. Esa está muy bien. Lo he visto todo, Julius. Bueno, pues ya estamos dentro. Voy a decir en el grupo que saluden una vez que vaya entrando. Saludar. Quien vaya entrando. Quien vaya. Vaya, entra. A ver si no van a echar de la sesión. Bueno, vamos a hacer misiones. Aprovechando que esta semana hay doble de experiencia y doble de dinero. Las misiones de Smugglers and Run, que es uno de los DLCs que sacó Rockstar para GTA el verano pasado. Y que además yo creo que está bastante, bastante bien. Básicamente consiste en hacer tráfico, bueno, primero hacer contactos o compra de, bueno, más que compra, robo de acopio de material de diferentes fuentes. Ahora lo veremos un poco cuando entremos, lo explicaremos un poquito. Y a continuación puedes decidir venderlo o acumular las ventas o los robos para luego venderlo todo de golpe y sacar una mayor tajada. Este es un negocio que la semana pasada me costó la mitad de precio, no recuerdo si fueron 1.200.000 dólares aproximadamente, y que la verdad, más que el dinero que puedes ganar, yo lo considero como divertido, ¿vale? Lo considero divertido porque, bueno, pues manejas aviones, que habitualmente las misiones de GTA Online no es lo que más se suele hacer, y bueno, pues luego puedes interactuar, tienes que estar muy al loro de que no te mate ningún personaje online, y así como los PNJ, pues bueno, va un poco la línea. Este es el hangar. Este es el hangar que se compra, ¿vale? En la entrada. Y este avión, que no recuerdo exactamente cómo se llama, pero luego lo veremos. Este avión te lo dan. Hombre, Ricky, saludamos a Ricky. ¿Cómo estás, amigo? Estamos aquí en directo. Estoy explicando un poquito la dinámica de este DLC, de Smugglers and Run. Y bueno, estamos un poco describiendo qué es todo lo que se puede hacer. Bueno, pues este avión, como estaba comentando, no viene por defecto. Una vez que compras, yo por lo menos me lo encontré ya en el hangar. Este hangar se puede personalizar muchísimo más y está bastante chulo porque puedes llenarlo de aviones, aunque bueno, para llenar los aviones tienes que gastarte la pasta. Y luego hay aquí un fulano. Aquí hay un fulano que ahora mismo debe estar el bandido de. Ah, no, está aquí, está aquí. Es este fulanillo. Que yo le tengo desocupado y hace siempre aquí el paripé, siempre está liado con el mismo helicóptero. La verdad que no tiene mucho recorrido, porque parece ser que este te equipa todas las naves o todos los aviones que tengas, los equipa a tope pues de armas, de turbos, de historias. Todo en. A ver, tiene un tatuaje aquí. Se parece a Ricky, un poquito ahí el tatuaje es, ¿eh? Air, que pone Air Force. Ah, claro, de las fuerzas armadas. Sí, este contaron la historia. De este bribón, Ron la cuenta y tal, porque medio que es un, no sé si es un marine retirado o algo así, o que no le contratan, y si está buscando curro. Entonces, bueno, aquí
cuando compras esto de entrada, pues este tipo se ofrece a hacer ciertos servicios de modificación. Cuando digo servicios de modificación, mira qué cabrón, se ríe. Servicio de modificación de aeronaves, ¿vale? No, 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 no me malinterpretéis, porque no hay ningún otro servicio que el fulano sea capaz de hacer. Bueno, esta es la sala de control. Esto es un poco guarris, porque no vale para nada. Ves las cámaras de vigilancia, entonces ves a King Ford Fancudo. Tiene buena voz. Sí, este tiene una buena voz. Esta es la. Ricky sabe que la voz es importante. Esto es un paripé aquí, que ves las cámaras un poco, me parece, de, pues eso, de los diferentes lugares que se pueden ver. La ventaja de comprar, como he comprado yo, el hangar en Ford Zancudo, es que la primera vez en el juego que entras a Ford Zancudo sin estrellas. O sea, si tú no haces el gamba, si tú no haces ninguna cosa indebida de saque según entras, no, no pasa nada, no te penalizan en absoluto. Y ahí estamos, Chucky. No te penalizan en absoluto y no te disparan, que normalmente en Forza Zancudo pues te dispara cualquier persona que entra de cualquier. Claro que sí, Chucky, cuando quieras, ¿eh? Yo aquí le voy a dar. Esta es una nueva serie que comenzamos este verano. Entonces, bueno, lo bueno, la ventaja de comprar aquí esto es que en Forza Zancudo entras por la cara y no te están repartiendo estrellas. O sea, que tener aquí el comprado el hangar este, pues es bastante, bastante interesante. Bueno, vamos a registrarnos como jefe, ¿vale? Vamos a registrarnos como jefe, porque si no, no podemos. Ah, ya sé lo que pasa. Es que, espera un momento, tengo que quitar el modo pasivo. Porque había un pringado hace un rato que me estaba enchufando antes de empezar a transmitir, mientras preparaba todo, y ya está un poco hasta las pelotas. Vale. Seguro ser. Registrarse como jefe. Perfecto. Ahora sí. Ahora nos registramos como jefe. Vale. Ahora es jefe de Miotas Corp. Como sabéis, es mi corporación. Los amigos. Y bueno, nos vamos a sentar y voy a explicar un poco cuál es la dinámica que se sigue en este DLC. Bueno, nos dice que pulsemos para acceder al ordenador y bueno, básicamente está la pantalla principal del DLC. ¿Qué pasa, Sua? Un saludo, amigo, ¿eh? Desde una hora menos ahí en Canarias, claro que sí. Estoy explicando un poco la dinámica SUA, ¿eh? De qué va un poquito el tema este del DLC, del Smugglers and Run, que es el de los traficantes aéreos y tal. Aquí en esta primera pantalla hay una pestaña arriba que podemos ver, que pone información general. Y bueno, pues te va un poco dando los datos de tus estadísticas dentro del DLC, ¿vale? Los robos completados, el índice de robo con éxito de momento. Pues el 66% de índice completado con éxito. Las ventas completadas, una de venta completada. Cajas rivales robadas, cero. Ganancias por ventas, 40.000. He empezado hace 2 días, ¿vale? Y tal. Bueno, espacio libre, espacio ocupado para guardar las mercancías, que las puede guardar aquí en el hangar. Lo siguiente, bueno, aquí te dice los contrabandistas rivales, que la verdad no sé muy bien para qué, ¿vale? Me parece que simplemente porque esta gente es la que te puede boicotear, pero vamos, es un poco de atrezo aparezca hasta aquí. No sirve para mucho. Y aquí donde pone obtener, lo que vas a seleccionar es, como dice, la página de obtención permite ver los diversos tipos de mercancía que entran y salen ilegalmente del estado. Elige un tipo y ronte localizar a su origen. Tú eliges qué tipo de. Yo de momento voy por narcóticos o por joyas y piedras preciosas, que creo que más o menos. La dificultad de la misión varía en función del tipo de mercancía que elija robar. Contrata miembros para hacerte más mercancía y tener más posibilidades de éxito. A mí me falta contratar miembros para ir un poco más seguro. Entonces, si alguno de los señores televidentes le apetece formar parte, pues yo se lo agradecería y jugaremos al GTA e intentaremos hacer misiones de este tipo, de cualquier otro. Está súper chulo GTA en todas sus vertientes. Para mí es un juego para el verano totalmente. Entonces, bueno, vamos a elegir narcóticos, ¿vale? Bueno, antes de elegirlo, voy a enseñaros lo que es la tercera opción dentro del DLC. Y es que te dicen que de todo lo que tienes. Vale, por ejemplo, en joyas y piedras preciosas llevo 2 de 50. Si hacemos unas misiones de venta, nos darían 40.000 dólares en el mejor de los casos. Vale, en este caso vamos a ir a por narcóticos, joyas y piedras preciosas.
Me da un poco igual, puedo hacer uno, puedo hacer el otro. Son más o menos lo que más te dan, ¿vale? Luego te dice la dificultad de la misión varía en que función del tipo de mercancía elija vender. Además, puede que las ventas más grandes necesites varios vehículos de entrega. Contrata miembros para ayudarte, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, de momento no tengo nadie que me ayude, pero bueno, intento sobrevivir, ¿vale? Venga, pues vamos a hacer una prueba, por ejemplo, para vender. No, para vender no, perdonad. Vamos a obtener. Hemos dicho que íbamos a la otra. Vamos a obtener narcóticos, ¿vale? Decimos que sí, y entonces ahora saldremos fuera. Y nos pedirá este hombre, el Ron, nos dirá que iniciemos la misión. No sé qué tipo de misión. Cojo un cargamento de narcóticos y llega la mercancía al hangar. Aquí nos sabrá Ron, vamos a ver qué nos dice. The cargo's loaded into one of their aircraft at the Rockford Hills Center. You get past security, you get it, and you get back. Bueno, pues hay que ir a un tal, no sé qué, Hills, ¿vale? Entonces, bueno, para esto se puede coger cualquier vehículo, se puede incluso coger uno aquí forzancudo y robarlo, pero bueno, vamos a hacerlo más o menos de manera legal y vamos a coger la. Yo soy un poco malo todavía con con los aviones, ¿eh? Pero bueno, he conseguido hacer varias misiones, como antes hemos visto. O sea que. Pero vamos, que lo importante aquí es una risa, no jugar bien, porque yo soy bastante malo jugando a esto. Vamos a ver. Vamos a entrar. Este es el avión, este que nos han dado por defecto, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Vale, entonces. Le das a salir y ya te prepara para hacer la misión. Hay que ir al centro Epsilon, entonces bueno, vamos a despegar, vamos a intentar coger pista, ¿no? Para no. A ver si. Aquí ya más o menos, he aprendido un poco aquí. Sí, cómo maniobrar. Coges aquí pistita. Tenemos 18 minutos, lo vemos ahí, es un poco rollo porque. A ver si cogemos aquí un poquito de altura. ¡Epala! Y hay que intentar hacerlo en ese tiempo. Suelen morir varias veces aquí. Sobre todo en la parte de los tiroteos y tal. Sobre todo yo que soy bastante malete. Pero bueno. Ya tengo más o menos la mecánica esta para salir aquí de forzancudo. Y bueno, lo que hay que hacer. Este avión te lo dan por la cara, que está bastante bien. Vamos a. Con el L3 he visto que se puede. El tren de aterrizaje se baja. Se supone que tiene un poco más de. A Sergio no le matan nunca. A Sergio no le matan nunca. Pues a lo mejor debería acompañarme en este tipo de misiones. Yo la verdad que las veces que lo he hecho solo. Con Diego no he llegado a hacer ninguna. Pero las veces que lo he hecho solo, es cierto que me han empapelado varias veces. Por eso, bueno, al final la he conseguido llegar apurado. El otro día me hicieron aterrizar en un hotel, ¿sabes? Con el avión este, en el tejado de un hotel. ¿Sabes? Que tengo yo un pulso pues como para robar panderetas. O sea que imagínate lo que es posarse en el tejado del hotel para mí. Entonces aquí, vamos a ver, nos dice en el centro Epsilon, yo voy a ir el tren este. Es un poco jodienda esto de que tengas que aterrizar aquí. Porque, joder, no sé realmente. O sea, que a lo mejor he cogido esto un poco de atrezo porque no hace mucha falta. Me parece que. Me puso del señor mayor. Vamos a ver si cogemos una avenidita aquí para aterrizar, aunque no sirva de nada esto, ¿eh? Bueno, pues no está mal para. Hemos perdido el tren de aterrizaje, pero bueno, no importa. Sí, esto es un poco lo de menos. Hemos llegado hasta aquí, más que nada, llegábamos antes. Vamos a quitarle a esta buena señora. Lo siento, dama. Hay que llamar a Amor Mutual porque se nos ha jodido la. Ah, mira, nos indica aquí. A 600 metros, bueno, no lo hemos dejado muy lejos. A ver si nos va a explotar el avión. Vamos al centro del Silón. Normalmente están más orientados a volar. Pero, bueno, ya ha explotado. Allí se oye al fondo. Ir a mear, esperársela. Vamos. Oye, está bastante bien el vídeo. Si yo lo había visto hace años, ese aterrizaje con estilo siempre. ¿Qué te parece, Sua, eh? Un poquito de swing ahí. Normalmente lo que decía, aquí las misiones de esto suelen ser aéreas. Pero bueno, aquí, de momento, a lo mejor luego al final. Como he de robo de mercancía, uso las escaleras para poder acceder al tejado de Epsilon. Bueno, pues vamos. Sí, eso lo paga el seguro, eso está siempre, siempre seguro.
Vamos a ver si nos podemos colar por aquí. Yo creo que este es el centro del silo, en este, dichoso. Podría ser que sí, ¿no? Coge el cargamento de narcóticos. Bueno, de momento vamos a ir discretos aquí. Esta gente no parece muy... Bueno, que no. ¡Ostras! Allá, vale, bro. Ya empiezan a disparar. ¿Serán cabrones? A ver, este... ¡Epa! ¡Ue! ¡Hurry up! Estamos a un toque y medio. Bueno, bueno, vamos a achacar aquí. Bueno, ahí estamos. Ahí lo llevo. Ahí lo llevo. Bueno, vamos a ver. Vamos a centrarnos, sí. De momento que entras aquí al Pompidou este, pues ya empiezan los cabrones a dispararte. Claro, yo pensaba que no. Pero sí, sí. Vamos a ver dónde podemos tener algo de acceso. Un acceso un poquito más... más cómodo. Claro, él no hubiera muerto. Él no hubiera muerto. A ver si hay acceso o no por aquí. No, va a tener que entrar por el mismo sitio. Ya me jodo un poco, pero bueno. Vamos a coger la carabina. Aquí hay. Pa. Vamos a ver. Aquí en el mapa nos indican. Bueno, pues vamos a intentar otra vez por aquí. ¿Dónde hemos...? Ah, subimos por aquí antes, sí, sí. Por aquí era. Coge el cargamento de narcóticos. Vamos para arriba otra vez. A ver si... ¿Dónde nos han pelado? A ver aquí. Se asoma. Joder, este mismo fulano de antes. Bueno, ahora me cojo con toda la vida, cabrón. Ahora no caigo. Mira, nos entra en el grupo Ricky. Aquí hay... Vamos a ver. Aquí, bueno, aquí hay un fulano. Que te veo con el carrito de helado. Bandido. Este. ¿Cae? Ah, no está. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Me oyes? Sí, te escucho perfectamente. Tienes que dar permiso a la voz para que se te escuche en la retransmisión. Vamos a ver. Estamos aquí. Casi me pelan, menos mal. Vale. Pues yo creo que está limpia la zona, más o menos. ¿Vale? Yo creo que está limpia. Y el cargamento, claro, pues esto es una misión de Mugger, porque ahora está en el helicóptero. Entonces vamos a coger, ya nos indica aquí el helicóptero. Esta pobre gente está atemorizada como la salida de Fabric con Sergio en la puerta. Ya, tío, se me... Te escucho a ti por un lado y el... ¿Y el juego por otro? Y el vídeo por otro. Ah. Sí, y con retraso, además. Claro, claro. Ya me lo he dicho en el vídeo. Bueno, ahora la mercancía aquí nos dice que es visible por el resto de jugadores. Aquí es donde de vez en cuando, si no tienes, si no das una sesión de mucho cabrón, pues no tienes problema, si no. ¿Y qué tal se escucha el vídeo de fuera? Bien, ¿no? Más o menos. Está chulo, ¿no? Bien. Pues sí, que a Sergio no le pasaría esto de haber caído, ¿no? ¿Verdad? Como. Como. No le matan, con los conocimientos de vida que tiene. Claro, no le matan. Oye, dice Sua que se te escucha bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Dice que se te escucha bien. Perfecto. Pues es que el otro día compré el negocio este y digo, coño, vamos a verlo. Me apunté a la lista de invitados, que era gratuita, de una cosa que van a dar ahora, un nuevo DLC que van a sacar. Pero dije, ¿qué puedo jugar? Jugué el otro día lo del robo de los coches, pero que luego puedo intentar hacer uno, el de vehículo de importación, pero ahí sí que soy malísimo. Y la gente es muy cabrona, porque ahí te espera a pie de calle y te achicharra. Llevar el cargamento de narcóticos al hangar. Eso es lo que nos dice ahora que hagamos. Ha visto Ricky que lo tengo comprado en Forza Encudo. Entonces está de puta madre porque no... Puedo entrar. Puedo entrar. Y tiene otra ventaja. Y es que, aparte de que puedas entrar, cuando estás en el espacio de Forza Encudo, ya la peña no se atreve porque si no van por ellos. Ah, vale. Entonces está bastante bien. En Forza Encudo es lo del ejército. La base militar. Entonces, claro, lo bueno de hacer las entregas aquí y tal es eso, ¿sabes? Que no... Bueno, ya está más o menos, lo vamos a... Si no estrellamos el avión, en el helicóptero lo vamos a hacer bien. Aquí está. Está más o menos ya. A ver si soy capaz. Mira, hay un tanquito ahí. Venga, ahí se deja ya. Perfecto.
Perfecto, pues esta sería la primera parte entregada a la mercancía, que me parece que era de narcóticos, de lo que la hemos cogido. Entonces, lo bueno es que las misiones son variadas. En algunas tienes que matar como ahora y robar un helicóptero y luego llevarlo. O en otras tienes que... Bueno, son variadas, está bastante bien. Entonces ahora, si vamos aquí al... Joder, la verdad que me ha puesto cochino, ¿eh? Vale, tú todavía no lo ves, claro. Estás diferido, lleva un poco de retraso. Nos llama Erron y que entregada, perfecto. Perfecto, entonces si antes que teníamos uno en narcóticos, ahora veremos que tenemos ya dos de cargamentos en narcóticos. Sí, veremos. Vamos aquí. Roba una caja de papas arrugas. A ver, ¿eso en qué escenario estaría? ¿En qué escenario estaría? El material de origen animal, no, porque la patata. Productos químicos, ¿no? Oh. Alcohol y tabaco, mira, el alcohol y tabaco, esto es muy canario, ¿eh? Y un poquito de mojo, un poquito de mojo también. No se puede volver a hacer de lo mismo, hay que esperar y no se puede volver a hacer la misión a toda leche. Vamos a hacer uno ahora, por ejemplo, de joyas y piedras preciosas, ¿vale? Que también te dan bastante pasta. Y un poquito de mojo. Bueno, ahora llueve. Llamarrón, por una vez no vamos a robar ningún cargamento. Hostia, sorpresa. De hecho, no lo van a dar si conseguimos proteger el envío de otra banda. Es curioso. Coge el mogul proporcionado y puedes ayudar a escoltar el titán y recoger la mercancía. Esto tiene buena pinta, Mira, Ricky, aquí nos dan acceso a un avión guapo, al mogul este. Entonces hay que escoltar, se supone que es el avión azul que aparece arriba a la derecha, pero nos dan este que debe ser bastante top, el mogul este. O bueno, más que top, debe ser chulo. Lo que pasa que antes cometí un error, creo que aquí, que tiene armamento, creo, digo creo porque no estoy seguro, si tiene armamento, tienes que poner el piloto automático y subirte arriba si quieres disparar. Es un poco... ¿Ves? Manté pulsado, ahí lo pone, para moverte entre la torreta y el vehículo, ¿lo ves? Sí. Que lo pone, entonces es un poco claro. Yendo dos mola, pero yendo uno es un poco coñazo porque tienes claro, tienes que tener cuando estés en tierra, pulsale 3 para activar el despegue asistido. Vale, si es todo lo de siempre, vamos a ir saliendo por aquí. Entonces se supone lo que podemos hacer es una prueba de cambiarnos de cabina en el aire mientras vamos de camino al sitio. A ver, estoy dando. Pues la verdad que no me hace ni puto caso, A lo mejor es que todavía no puedo disparar, Reúnete con el titán. Bueno, estoy cambiando aquí de ametralladora y tal. Bueno, tampoco tiene mucho recorrido este avión. Tiene solo ametralladora, no tiene misiles guiados ni nada. Bueno, aquí la putada es que suelen estar estos aviones, por lo que me da, en la playa. Y aquí aterrizar es jodido. ¿Has cogido algún avión tú aquí en GTA, Ricky? Poco. Pues es un poco... La movida es que hay que maniobrar. Ah, pues este debe estar como en un portaaviones, Este, míralo, ahí al fondo, allá va el Ebro. Ahí está, el portaaviones, ¿lo ves? Sí. Hostia, qué guapo, pues... Ah, no, esto es una caseta, joder, pues sí, veo yo. No, no. Es que hay niebla. Es una buena cosa, Hostia, hay que subir arriba, espérate. Ah, que esto está aquí en el cielo. Sí, suele ser lógico que haya un avión en el cielo. Escolta Titán al punto de entrega, nos dicen. Sí, pues lo voy a escoltar de puta madre desde a 30 metros del suelo. Madre mía. Es que no me sube el cabrón este. a ver, ahora vamos subiendo aquí. Tenías que haber subido desde el principio y subiendo. Ya, tío. A ver ahora, espérate, ahora que lo localice. Le voy a escoltar como Harden aquí. El escolta. A ver. Sí, pues estoy para que le metan al titán un viaje y yo ayudar. Bueno, mira, ya viene por ahí.
pero parecen que están como en otra liga estos, porque yo no veo al Titán. Está justo encima nuestro y nosotros, y yo perdiéndome aquí la jugada, ¿eh? Es que bueno, voy a seguir elevándome, venga. Poca cualificación aquí, dice que el cabrón de Sua. No, es que es un poco putada porque no veo Sua cómo llegar a la altura en la que está el Titán este. A ver si lo ves tú, Ricky. Yo no lo veo, ¿eh? Y lo están ametrallando ya, ¿no? Lo están ametrallando. Hombre, el estado está bien, pero vamos, que pone que está más arriba. Es que pone que está más arriba, eso seguro. Ahora yo no sé dónde cojones ha ido este avión. El avión ese es un cacharro. Es que verdad, yo no sé. Aparte que me están vacilando porque me hacen aquí zigzag. Que parece. ¿Ha visto, Ricky? El zigzag que se marcan aquí también. Punto de entrega. Bueno, de momento parece que no le están calentando mucho al avión. Ahora, yo lo doy aquí para subir. Velocidad baja. ¿Y cómo la podemos subir, la velocidad? Es que me choca a mí. ¡Ah, míralos! ¡Eh! ¿Lo ves, Ricky? ¡Eh! A ver. Sí. Lo que pasa es que ahora le doy a lo de la derecha para cambiar y tal, y no puedo disparar. Bueno, así. ¡Ay! Ah, a lo mejor hay que quitar el tren de aterrizaje, pues ya. Ay, hola. Ay, disculpa, que es que me están llamando, un segundo. No lo veo. Vamos a ver. Estamos aquí retransmitiendo. Ahí está. Ahora. Sí. No. Aquí le doy y cambio las. Pero no cambio a. No. Sí, pero no acabo yo. Suba de. Están ahí arriba, intento dar a la derecha y no soy capaz de. No. Lo ha puesto, pero no. Estas misiones es que son más para dos, yo creo, que para uno, ¿eh? Bueno, si no chocamos contra él, ya a la hago caerá. ¿Ves? También podemos así hacernos con él. Le metemos al helicóptero. Ya que no podemos dispararle. Vamos a ver. Ya el Titán está tocado, ¿no? Parece, por lo que pone ahí. Mira, hay uno ya que ha caído. Pero esto es un poco. Es que no soy capaz yo de. Nada. Si cambio de vista tampoco. No soy capaz de disparar. Ya me ha pasado antes. Antes de hacer esta misión, me tocó una igual que esta. Y no soy capaz de apuntar. Estamos cayendo.
Ya que lo único es volver a darle a este, a ver si lo tiro. Ahí está. Pero no es la táctica, ¿eh? No es la táctica. Ah, bueno, está llegando ya al punto de entrega, por lo menos. Está llegando al punto de entrega. Sigue así, ya casi está en el punto de entrega, vale. Vamos a subir. Vale. Está llegando, ¿no? Quedan 250 metros, Ricky, nos dicen aquí. Vale. Lo único que le hemos metido cuatro alazos al helicóptero, pero no hemos sido capaces de disparar. Bueno, que mientras llegue el otro, ¿no? Le coge el cargamento, ¿eh? Ah, la ha tirado para abajo. Claro. Ah, que la ha tirado aquí. Ah. Vale, ya le sigo yo. O sea, ahora hay que aterrizar aquí, en el desierto este de Gran Señora, se supone, y coger el cargamento. O sea, que hay que acompañarle al tipo. Uf, esto, o sea, no lo he encarado yo bien aquí. Vamos a ver, damos una vuelta por aquí. Ahí está con el giro. Ahora, aquí que hay pista. Vamos a ver. Bueno. Bueno. Pues debe ser que está aquí, ¿eh? Recoge el cargamento. Está aquí al lado, por lo que marca el mapa, ¿verdad? Que ha caído la piedra esa. A ver, vamos a ver. He ido por aquí. Ah, mira, pues aquí está. Lo hemos encontrado, fíjate. Por aquí. Y ahora hay que llevarlo, se supone, de nuevo al cargamento del hangar. Del hangar. Bueno, ya estamos, se supone que estamos en la señal del mapa. Entonces vamos a llevarlo al hangar porque ya somos visibles para el resto de gente. Pero bueno. Subimos al avión. Y nos están ya atizando. Pues vamos a salir por derecho. Mira, esos son los de antes. Vamos a intentar, a ver si cogemos altura o velocidad suficiente aquí. Antes de llegar al final de la pista. Bueno, por los pelos, ¿eh? Voy a tirar a Ricky aquí de volar bajo, ¿eh? Los puntos estos rojos de los helicópteros son penejotas de la CPU, no son gente. Pero aquí te viene un tío en la sesión online, ¿a cuánto soy ahora mismo? Pues fíjate, de todos estos que hay. Y te enchufa bien. Madre mía, ¿verdad? Mira lo que decía Sergio, ¿has visto que hay uno de nivel 8000? ¿Lo ves? Se llama Picu. Hay un tío de nivel 8000. Pero bueno, eso como puede ser. Yo pensaba que era una cosa de PC, no era de aquí. Bueno, y aquí ya sé yo como a tercer más o menos. Hay que coger. No viene mejor coger la pista desde el otro lado. Vamos bien de tiempo. Nos quedan 7 minutos. Vamos a ver si no. Voy a bajar el tren. Que si no me acuerdo. Nos hacemos aquí un bonzo. Pues, vamos a ver. La pista es esta del centro, ¿eh? Esta por aquí voy. A ver, vamos a ver. Bien. Bueno, ha visto que lo tengo controlado ya esto, ¿eh? De aterrizar, ¿eh?
Ah, mira. La carreterita esta. ¡Oh, wow! Aquí me estoy llevando algún. Aquí se conduce ya como si fuera un coche. Lo único que tienes no queda no dar al joystick para arriba porque si no te despega. Bueno, vamos a ver si entregamos. Aquí. Ah, ya está controlado esto. Eso es. Entonces se supone. Cargamento de mercancía entregados, uno de uno. Entonces si vamos ahora al inventario. Luego con esto casi que terminamos y yo creo que en media hora está bien. Y explicamos la dinámica. Ahora nos llama aquí el fulano. Ah, claro. Nos dan aeronave más barata según el número de misiones de recogida que hagas. Eso lo he leído yo esta mañana en internet. Entonces, si ahora vamos aquí al ordenador, vamos a ver. Vamos al ordenador y nos sentamos. Si decidiéramos hacer la venta, tanto el de joyas como el de. Aquí, digamos a vender. Tanto el de joyas como el de narcóticos han subido uno. Teníamos antes 2 y 1 y han subido a 2 y 3. Este se vendería por 60.000 el alijo, este por 20.000, este por 40.000. Yo la idea que tengo es intentar acumular el máximo por lo menos de estas dos para intentar hacer una venta gorda de unos 500.000 dólares, que he leído que más o menos se puede hacer, y encima luego te da una bonificación si vendes las 50. Lo que ya no sé si tienes que hacerlo con alguien o no. Pero bueno, está bastante. Yo creo que he explicado, no sé si bien o mal, pero por lo menos hemos explicado un poco cuál es la dinámica de. No hemos hecho ninguno de venta, pero bueno, lo dejamos para la próxima retransmisión. Pues nada, Ricky, un saludo, ¿eh? Gracias por acompañarme aquí en directo. Y a ver si te animas y le damos un poco, ¿eh? No sé si me escucha, no me escucha. Bueno, con Dios a todos. Venga, hasta luego.